gustaría poder realizar vídeos mostrando la telemetría de vuestras actividades deportivas como el que estáis viendo? Pues quédate en este vídeo hasta el final y te lo voy a explicar absolutamente todo. Sí, titanes, no me digáis que no sería una pasada el poder mostrar vuestra información a nivel telemetría de vuestras actividades deportivas, vuestros retos, vuestras competiciones o simplemente lo que queráis. Y además, lo mejor, sin tener que comprar nada extra, con el propio material que ya tenéis en casa. Esto no se trata de tener ningún dispositivo especial, vais a poder utilizar vuestra propia cámara de acción, ya sea una GoPro, ya sea una Insta, ya sea una cámara china o simplemente vuestro teléfono móvil y, como no, vuestro dispositivo deportivo que utilicéis habitualmente para grabar vuestros entrenamientos, ya sea un reloj Garmin, un Coros, uno chino, uno de muñeca, un ciclocomputador, da igual, cualquier dispositivo capaz de registrar una actividad deportiva por GPS. La combinación de estos dos ficheros en un programa que os lo voy a explicar en este vídeo, vais a conseguir resultados como el que estáis viendo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y vamos a buscar Garmin Beard Edit. Es muy importante que pongáis lo de Edit porque si no saldrá la aplicación móvil. Le damos aquí a Beard Edit, Garmin, y vais a ver que tenemos posibilidad de descargarla para Windows y descargarla para Mac. Yo en mi caso la voy a descargar para Mac. Una vez la tenemos aquí, le damos a descargar, se descarga y procedemos a la instalación como cualquier otro programa. Esta es la interfaz de Garmin Beard Edit. Y lo primero que observamos es que tenemos aquí una galería donde tenemos ya algunos proyectos guardados, un menú de acceso a una serie de funcionalidades y la biblioteca de archivos multimedia que vamos importando. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar los clips de vídeo que hemos grabado con nuestra cámara, con nuestro móvil, con lo que sea. Y cuando le damos vemos que nos pide que conectemos un dispositivo Beard. En este caso pasamos y le damos a importando desde otro. Nos vamos a ir a la ruta donde tenemos guardado los archivos de, en mi caso, del tramo que queremos poner las métricas. Y yo en concreto son los vídeos el 945 y el 946. Podéis aquí pues ir pinchando y aquí podéis hacer una pequeña previsualización para ver si son los vídeos que corresponden. Cuando los tengáis, los seleccionamos y le damos a importar. Le vamos a decir, en vez de copiar, que me los importe, puesto que yo ya los tengo en una carpeta y no quiero que me haga un duplicado dentro del ordenador. Bien, los importa y aquí automáticamente, si lo dejáramos, lo que haría es que se pondría a optimizar los clips de vídeo. Esto es que los crea una versión en baja resolución para aquellos que tengan un ordenador un poquito menos potente puedan editar con fluidez. Yo paso de eso, puesto que en principio no tengo problemas. Y continuamos. Ahora, una vez los tenemos importados, como veréis, los tenemos aquí los dos archivos, el 945 y el 946, lo que vamos a hacer es crear el vídeo. Y para eso le damos aquí arriba a crear vídeo y le damos un nombre. El caso concreto de la bajada que voy a hacer es la bajada del Cancáneo. Así lo he mirado en TrailForks, es como se conoce, y es la que quiero añadirle las métricas a esa parte. Le damos a crear el vídeo y nos abre pues una especie de interfaz nueva, donde lo que vemos son los archivos que tenemos importado. Tenemos aquí un árbol de opciones con diferentes menús. Tenemos aquí abajo la línea de tiempo. Y básicamente, muy sencillo, lo que vamos a hacer es coger los dos archivos, el 45 y el 46, y los arrastramos abajo a la línea de tiempo. Como se nos quedan pequeñitos, con la herramienta de zoom que tenemos aquí a la izquierda, podemos ampliar para tener pues más margen de lo que tenemos que ver. Si os dais cuenta, los archivos de vídeo evidentemente están al revés. Y eso es porque yo, cuando grabo con la cámara de acción, la llevo colgada al revés por un tema de cuando me inclino hacia adelante o me echo hacia atrás, siempre tenga pues una inclinación perfecta para intentar sacar lo más cuadrado posible el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser girar los archivos de vídeo. Y para eso pinchamos en el primer clip de vídeo y le damos aquí arriba a edición. Vemos que tenemos unas herramientas muy sencillas, simplemente vamos a utilizar la de rotar clip 180 grados. Como veréis, el clip ya se ha rotado. Y aprovechamos y pinchamos en el otro archivo de vídeo y le rotamos aquí también 180 grados. Una vez lo tenemos, ya podemos volver aquí a los archivos multimedia y esto pues lo podemos volver a colocar para ver un poquito más grande lo que es la zona de trabajo. Bien, podríamos poner aquí, dándole la barra espaciadora se va a poner a reproducir el vídeo. Vemos que el vídeo funciona. Yo aquí no voy a hacer cortes, no voy a hacer retoque de color, no voy a hacer nada de nada. Simplemente me voy a limitar
a poner las métricas. Luego exportaré ese vídeo como un conjunto final para poder en el programa de edición de vídeo final pues hacer los cortes que crea convenientes y además intercalando pues con otras cámaras de apoyo como llevo de las Insta360. Bueno, para añadir las métricas, muy sencillo. Veis que tenemos encima de los archivos de vídeo, tenemos aquí unos iconitos que significan que son el G-Metrix, que es esta misma herramienta que tenemos aquí arriba. Si yo pincho en uno de esos, cuando está como tachado, significa que no tiene vinculado ningún archivo de métricas y que por lo tanto ese clip no está localizado dentro de la actividad. Lo que tenemos que hacer es pinchar en el iconito o bien ir aquí arriba a G-Metrix y vamos a importar el G-Metrix. El G-Metrix, cuando vamos a importarlo, nos pide que lo conectemos el dispositivo con el que hemos hecho la ruta o bien que lo busquemos del ordenador. Podemos buscarlo del ordenador de forma manual y, como veréis, nos pide un archivo GPX o FIT. Mi consejo es que lo descarguemos de la actividad cuando ya se ha sincronizado con Strava. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nos vamos a ir a Strava, buscamos lo que es la actividad que hemos realizado, que es esta que tengo aquí, y aquí no vamos a darle al GPX que está en el mapa, ya que este archivo pues puede presentar falta de información o algunos errores. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que bajamos el archivo sin ningún tipo de modificación, y para eso pinchamos en los tres puntitos que tenemos aquí y en vez de decirle exportar GPX vamos a decirle exportar original. Le damos a exportar original, veis que ya se ha exportado, y ahora si nos vamos a Garmin Build, le damos a Browse y lo que vamos a hacer en la carpeta descargas, coger la actividad GPX que hemos descargado. Le damos a abrir la carga y observamos que esta es la actividad que hemos hecho. Además nos dice que esta actividad, que ha durado 3 horas 38 minutos, empezó a las 9 de la mañana, terminó a la 1 menos 20 y tiene también todas estas informaciones: posición, altura, frecuencia cardíaca, velocidad 2D, distancia, pendiente, trayecto y velocidad 3D. ¿Es correcta? Sí, pues le damos aquí abajo utilizar este registro. Bien, veis que el iconito ahora ya se ha puesto en verde, como que hay una actividad de métricas conectada, a diferencia del otro clip de vídeo que no tiene ninguna. Bueno, y veis además que en la pantalla de trabajo se ha puesto directamente pues dos gráficos en los que, si yo me coloco en algún punto de la ruta y me voy moviendo, vais a ver pues que esos gráficos pues deberían variar. Ahora os explico por qué no varían, puesto que todavía no tenemos sincronizado ni el tramo ni nada de nada. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que sincronizar el archivo de vídeo con el punto del mapa en el que nos encontremos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que reconocer algún punto dentro del archivo de vídeo que sepamos que puede corresponderse con el archivo de ruta. Entonces, lo más fácil es colocarse, ir, bueno, vamos a darle aquí a la sincronización G-Metrix. Y bueno, como veis, nos sale el archivo de vídeo a la izquierda, evidentemente sale torcido, no me digáis el porqué, a pesar de que en la línea de tiempo, como veréis, lo tenemos en recto. Cuando le damos aquí al tema de sincronizar G-Metrix, nos sale al revés. Entonces hay que más o menos buscar el punto donde corresponde con el archivo al revés. Bueno, yo como sé que este vídeo empecé a grabarlo justo al principio de la ruta, lo que voy a hacer aquí es acercarme al principio de la ruta. Y para hacerlo más cómodo, voy a poner la imagen de satélite. Para mí me es mucho más reconocible y mucho más fácil. Aquí veis que tenemos un punto, este es el que hay que localizar, que a medida que vamos a ir avanzando con el cursor, si os dais cuenta, bueno, pues me va recorriendo todo lo que es la zona de la ruta. Bien, vamos a acercarnos a la zona donde se ha producido esa bajada y yo la tengo localizada, que es aquí. Mira, el Cancanio es justo este tramo que tenemos aquí. Todo este tramo de aquí es la ruta del Cancanio. ¿Cómo localizo yo esto? Bueno, pues en TrailForce cargo la actividad, veo los nombres que tienen los archivos, las rutas y todas esas cosas, y es lo que bueno, me lo conozco y es el tramo que quiero mostraros, que es justo este tramo de aquí. Bien, entonces voy moviendo el cursor hasta que vea que se acerca, ¿veis? Ahí me he pasado, bueno, pues me echo un poquito para atrás, hasta que se acerca a la zona del principio de la ruta, por ahí. Y me vuelvo a acercar con el zoom y reposicionando, porque esto hay que hacerlo bastante preciso. Bien,
Aquí dentro de lo que es la ruta, veis que se desvía y aquí más o menos es donde empieza la ruta. Una vez lo tenemos, le damos a hecho. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos hecho con el primer archivo de vídeo. Vamos a hacerlo ahora con el segundo archivo de vídeo. Hacemos lo mismo, le damos aquí, estamos en importar Gmetrix, pero ahora en este caso utilizamos una importación previa. ¿Por qué? Porque ya tengo la actividad aquí guardada. ¿Es este archivo de aquí? No, este no me corresponde. ¿Es este de aquí? Sí, es esta actividad, ¿vale? Tenéis que fijaros muy bien la actividad que corresponde. Si no estáis seguros, vais al ordenador y la volvéis a importar. Le decimos que queremos utilizar este registro y ahora hacemos lo mismo. Le decimos sincronización, estamos aquí, pinchamos en el archivo que toca, sincronización de Gmetrix. Bien, aquí yo recuerdo que para verlo bien hay un punto en el que hay una bajada. A ver, ponemos aquí, le damos al play, justo aquí, ¿vale? Justo aquí viene una bajada que es como un tobogán y eso es lo que yo ahora voy a intentar, me voy a colocar más o menos en la zona donde andaba la ruta y aquí yo sé que hay un tramo, que hay un tobogán de bajada bastante, bastante fuerte y además aquí en el mapa se nota, que es justo esta curva que tomamos y esta bajada que hay aquí. Y si tomamos esta curva y aquí hay una bajada que está escondida como de un árbol, bueno, pues justo ahí es la bajada. ¿Por qué lo sé? Porque tuve que cambiar la batería de la GoPro justo aquí en esta curva. Entonces sé que ese punto es perfectamente reconocido y es ese de ahí. Una vez lo tengo localizado, directamente le digo hecho. Y ya tengo esto localizado. Veis que el trayecto aquí arriba me ha cambiado tanto en uno como en el otro, porque ha sido capaz de reconocer el tramo de duración de vídeo con el tramo de duración que tenemos de actividad deportiva. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer, lo primero voy a limpiar los indicadores. Aquí tenemos ya los indicadores que podemos desplazarlos y que podemos pinchar sobre ellos y con la tecla de borrar los podemos eliminar para dejar esto limpio, incluso el logotipo este de Garmin. En este indicador lo tendríamos limpio y aquí, como veis, también se ha quitado todo y lo tenemos limpio. Entonces, ahora podemos hacer diferentes cosas. Tenemos aquí las plantillas, que es lo que os voy a recomendar que os hagáis. Es decir, yo tengo aquí creada una plantilla que le he llamado Bfinisher, en la que cuando la pincho me va a poner automáticamente ya todos los indicadores que quiero utilizar, con los colores, con la posición, etcétera, etcétera. Pero para que veáis que hay un montón de indicadores, podemos ir aquí a la... a ver si quiere cargar. Y me va a decir, selecciono un tipo de datos. Desplegamos y tenemos un montón de datos. Por ejemplo, un primer dato que queremos mostrar pues va a ser evidentemente el track, ¿vale? Marcamos aquí el track y me deja diferentes formas de mostrar el track. Son gráficos que me deja. Por ejemplo, imagínate este rojo que es tal. Yo simplemente lo cojo, lo arrastro y lo colocaría. ¿Veis que tiene ahí un efecto de color? Pues bueno, es lo que las diferentes formas que tenemos para ir colocando. Si no me gusta ese track, oye, que se ve muy clarito, lo quiero colocar con un fondo negro. Bueno, pues lo pongo ahí y lo puedo colocar con un fondo negro. Luego, todo lo que es el track y este tipo de cosas, vamos a poder también, ese indicador, vamos a poder escalarlo y hacer un montón de cosas con ellos. Veis que me va saliendo aquí informaciones que podemos, pues bueno, utilizar como queramos. Nos vamos aquí a la pestaña de presentación y como veréis, pues puedo irme al fondo y le puedo decir al fondo que lo quiero completamente negro. Me lo pone completamente negro. Me puedo venir aquí a transformar y yo puedo decirle que este indicador lo quiero hacer más grande. Pues lo pongo aquí para hacerlo más grande. Me vuelvo a los indicadores y ahora resulta que quiero indicar, por ejemplo, pues quiero ver la distancia del tramo. Tengo un montón de gráficos para colocar distancia. Esto ya cada uno como quiera. Pues por ejemplo, tendríamos este de aquí, donde estamos pues con 200 metros de distancia en el punto en el que nos encontramos. Si no me gusta, botón derecho y borramos. O si quiero ponerlo simplemente, pues oye, algo numérico ahí, pues lo pondría. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera poner, oye, pues quiero poner la... no sé. Vamos a ver qué más cosas podemos poner por aquí. Es que hay un montón de cosas que podemos poner. Quiero poner, por ejemplo, la frecuencia cardíaca para ver las pulsaciones a las que iba. Pues mira, me apetece este gráfico que lo veo chulo. Y además voy a aprovechar y lo voy a escalar un poquito más grande. Y lo voy a poner así, muy bien. Pues me pongo aquí al principio y veis cómo me va variando también el tema de la frecuencia cardíaca. Podemos irnos aquí a incluso, no sé, montarnos nosotros como queramos. Velocidad, por ejemplo, 3D registrada. Entramos aquí y le podemos poner pues la velocidad con el tipo de gráfico que nos apetezca. Pues vamos a ponerle este de aquí que me va a juego, por ejemplo, con ese de ahí. Bueno, vamos a ver,
No, 3D registrada, como veis, me da problemas porque no se mueve. Esto siempre me lío con las velocidades. Vamos a poner 2D calculada. Cogemos el de la velocidad 2D calculada. Cogemos el archivo que nos guste, este sí. Lo podemos también escalar, rotar, hacer lo que queramos con él. Y una vez lo tenemos, le damos y como veréis, va moviéndose la velocidad. También lo tenemos ahí. Esto ya es un poquito jugar a gusto del consumidor. Hay gente que le gusta más pues ponerlo con este tipo de gráficos redondos. Entramos aquí, los escalamos y le ponemos, pues, por ejemplo, la velocidad la podemos poner aquí. Quiero también aprovechar y poner pues la altura a la que estamos, por ejemplo, y la quiero poner pues con este tipo de indicador. Y por ejemplo, pues la podemos poner aquí y la podemos también pues escalar un poquito. Esto ya cada uno como quiera. Una vez tenemos ya todo esto aquí puesto, lo que podemos hacer directamente cuando ya lo tenemos es venirnos aquí a la pestaña de plantillas y decirle aquí que queremos guardar esta configuración como una plantilla. Le daríamos aquí, nos va a pedir un nombre y se guarda como una plantilla. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Bueno, pues la ventaja es esta, que aquí tenéis diferentes tipos de plantillas, como veréis, pues son diferentes disposiciones que ha ido creándose la gente, que están aquí guardadas en el programa, pero yo me he creado esta de aquí de Bitfinisher, que es la que veis en los vídeos, en la que observáis que tenemos, es que no sé por qué se me corta allí, no me sale el tramo porque se me corta un poco el vídeo, pero veis que tenemos aquí pues estos datos de distancia, pendiente, velocidad, los tenemos ahí, y aquí arriba a la derecha, ahí lo veis, os muevo un poco la pantalla, sale el tramo de lo que estamos viendo. Iríamos reproduciendo el vídeo y cuando salta al otro clip, veis que continúa, da un salto porque ha habido un corte, hay un tramo de ruta que yo no he hecho y entonces ha saltado aquí la bola más adelante. ¿Por qué? Porque lo tiene todo perfectamente sincronizado y funciona todo bien. Bien, una vez tenemos ya todo esto cuadrado y todo terminado, lo que queremos hacer es exportar el vídeo completo de lo que hemos hecho. Entonces simplemente nos vamos a venir aquí a exportar. Y en las opciones de exportación, en mi caso, la máxima resolución que me deja, que la he grabado a 2,7K, 60 fotogramas y calidad máxima. Le diríamos a exportar y tendríamos ya exportado nuestro archivo de vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, titanes. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os agradecería vuestro apoyo con un like. Habéis visto que es realmente sencillo y una vez tenéis ya creada vuestra plantilla y la dinámica, la mecánica de cómo hay que hacer esto habitualmente, es algo muy, muy rápido. Y por mi parte nada más, titanes. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao.